Buenos días, tengan todos ustedes a nombre del Gobierno del Estado de Club Mineros de Zacatecas. En presencia del señor gobernador, donde estamos en la sala de prensa, donde pues, muy frecuentada por ustedes, después de cada juego, antes de cada juego. Quisimos comenzar aquí para que ustedes fueran observando algunos del Estadio Francisco Villa y que el señor gobernador sea testigo de que se están cumpliendo sus indicaciones de invertir en el día de hoy. Y posteriormente un anuncio que era el señor gobernador. Muy bueno el descuidador con el baño. Creo que sí, sobre todo se atiende muy bien a todos los visitantes, se les lleva el palco, le corre todas las cortesías. Muy buenos anfitriones. Mucho éxito, que estaremos apoyándolos como siempre. Hasta pronto. A toda la gente con capacidades diferentes, entonces nos abocamos y quedó un espacio muy bueno. Sí, yes. Hoy de casi 8 millones de pesos hace dos años. Si no se hubiera hecho eso, después de que usted anunciara favorablemente ese acuerdo con la organización del Club Mineros de Zacatecas, nos da la indicación de que se ponga la instalación en mejores condiciones y como usted observó el día de hoy, ya los vestidores, tanto de local como de visitante, están en condiciones dignas para un equipo o para un viendo ese compromiso que hizo en su campaña de que este iba a ser. Gracias, Martín. Señores, bienvenidos. Es para nosotros un honor que el señor gobernador nos visite aquí a su casa, al estadio Francisco Villa, al estadio de todos, la casa de todos. Es impresionante, estamos felices y sorprendidos, señor gobernador, con toda la afición de Zacatecas. Ha sido impresionante el apoyo que hemos tenido. Han sido todos los partidos prácticamente con un 80% para arriba de aforo. Y lo más importante, lo que platicaba con todos, es que la gente no ha parado y no ha escatimado en el apoyo al equipo. La porra que siempre nos apoya, que se organizó sola, la Marea Roja, como llamamos, no para un solo momento desde que viene caminando por las calles para llegar al estadio, y créame que eso ha influido muchísimo en los jugadores, porque salen motivados y salen como sintiéndose realmente que están en casa y a defender los colores de lo que es los Mineros de Zacatecas. Como vio ahorita en el recorrido, se le han hecho algunas modificaciones al estadio, que el estadio, como le decía, es un estadio muy bonito, muy funcional, de la Liga de Ascenso. Se merece un equipo de primera división, ojalá Dios quiera en un futuro podemos estar logrando el objetivo. Y bueno, usted ya vio todo lo que se le ha hecho, que se le quitó las vallas, se quitó la valla perimetral, eso le da otra fisonomía. Se pusieron las escaleras de cantera para poder arreglar los vestidores, se pusieron los circuitos cerrados de cámaras, 10 externas y 6 situación, todo eso es para la seguridad de nuestros aficionados. Y están los vestidores muy dignos para cualquier equipo de primera división. Y bueno, como usted ve, el campo se ha mejorado, unir las cámaras de televisión para que pudieran transmitir lo que requería ESPN, que es la cadena que nos transmite. Y bueno, pues estamos muy contentos y muy orgullosos de cómo va pintando el estadio, mi gober, y felices de que usted nos visite. Bueno, que vea ya estas obras terminadas, es un orgullo para nosotros. También la luz se hicieron más de la Liga de Ascenso, sino de la Primera División, porque alcanzamos más de 800 luxes, que es lo que marca como regla la luz. Bueno, pues muchas gracias. Gracias Armando Martínez, presidente de Club Mineros de Zacatecas, igual que al profesor Efraín Flores. Muchas gracias al maestro Martín Barraza, a Fernando Soto, a los amigos, amigas de los medios de comunicación, de cronistas deportivos, todos quienes han sido, como bien dice Armando Martínez, pues seguidores y han respaldado firmemente este importantísimo proyecto de la Liga de Ascenso con el equipo Mineros de Zacatecas, que además pues vino, como lo decíamos Armando y Efraín, de un planteamiento de la sociedad zacatecana, de la población zacatecana, de los amigos y amigas que han estado muchísimos años en el deporte, como deportistas, como cronistas, como periodistas, y que nos sentimos muy orgullosos que el equipo vaya muy bien
y que sea un equipo sólido, un equipo fuerte, un equipo serio y que está dando muy buenos resultados. Y como bien decía Armando Martínez, la respuesta de la afición pues ha sido una gran motivación para el gobierno del estado y para todos en general, una respuesta arriba de presencia de familias zacatecanas. Así es que enhorabuena por ello. Quisimos hacer esta visita de supervisión de las acciones, de las obras que se han venido realizando para mejorar este estadio Francisco Villa, que es efectivamente un estadio muy bien construido en su momento, con muy buenas instalaciones, pero que había que irle dando la adecuación necesaria, mayor seguridad, y permita que también quienes todos los días vienen aquí a correr, vienen a caminar, pues tengan y sigan teniendo adentro y afuera del estadio un espacio cada vez mejor, más iluminado también para quienes. Unos espacios, visitamos la sala de prensa, los baños de la zona sur, los vestidores, esta sala de circuito cerrado con 16 cámaras instaladas dentro y fuera del propio estadio, lo cual le da mucha seguridad a las personas que están permanentemente, a quienes hacen del deporte también un hábito permanente. Visitamos también en este recorrido la eliminación de la malla entre la cancha y las gradas y esta colocación efectivamente, como decía Armando, de otro tipo de protección mucho más discreta, pero también que viene a servir para la conformación de este estadio cada vez mejor y la iluminación interior y exterior, que desde luego es muy importante. Yo quisiera hoy dar en el marco del inicio de nuestra Feria Nacional de Zacatecas, también del cuarto informe de gobierno, lo que será un esfuerzo compartido entre el gobierno del estado, el Club Mineros, Club Pachuca, donde platicábamos con Jesús, con Armando y con el propio Efraín, la necesidad imperiosa de darle más comodidad a la afición que acude al estadio, así es que decidimos hacer un esfuerzo económico ambas partes para que podamos colocar, y eso es un anuncio sobresaliente en el ámbito deportivo de este estadio, colocar butacas en todo el estadio. Vamos a colocar alrededor de 16,000 butacas para que todas las áreas del estadio puedan contar con la comodidad que amerita este estadio en Zacatecas. Estaremos aportando una cantidad del gobierno del estado, otra Club Mineros, para que se instalen estas cerca de 16,000 butacas. Vamos a comenzar por el área de porra, por ahí en un gesto también de reconocimiento a lo que ellos han estado aportando en ánimo al equipo, en ánimo a la afición. Por ahí se comenzará la colocación de butacas para que en aproximadamente 3 meses estén al 100%, lo cual pues tenemos como reto que antes de que termine el año 2014, pues estén prácticamente todas las butacas colocadas, instaladas, lo cual pues le dará mayor comodidad, mayor confort, pero por otro lado mayor seguridad y también pues una imagen que merece Zacatecas en esta proyección tan importante que se hace en las transmisiones de los partidos de fútbol. También adicionalmente a esta butaquería que habrá de instalarse, que es el anuncio más importante en torno al mejoramiento del estadio en esta etapa de la Liga de Ascenso, pues comentar también que se va a rehabilitar el área de palcos, que se va a rehabilitar también la pista exterior afuera del propio estadio, para quienes caminan, para quienes también corren, con iluminación adecuada. Y desde luego también pues lo que será la construcción de la cancha de entrenamiento y canchas infantiles y baños aquí en la unidad deportiva Benito Juárez, que también es una parte complementaria al estadio, donde también se estará haciendo una inversión importante, y las reparaciones generales que se han estado haciendo a las instalaciones eléctricas y demás. Y bueno, también vamos a mejorar el techo del gimnasio Marcelino González, que también lo requería y que con las lluvias recientes pues ha estado permanentemente siendo afectado y que necesitaba ya también una inversión relevante. Yo quiero decirles que en toda esta inversión estamos hablando de una inversión de alrededor de 24.5 millones de pesos que se estarán invirtiendo, donde está la aportación de Club Mineros, de Club Pachuca, y está esta inversión de alrededor de poco más de 20 millones de pesos que logramos con también el apoyo siempre invaluable de algunos de los legisladores federales, del gobierno del estado, del gobierno municipal de Zacatecas y desde luego del gobierno del estado, para sumar esta bolsa que estará dándole al estadio y a las áreas colindantes, tanto el gimnasio como donde se estará construyendo la cancha de fútbol para entrenamiento de Mineros de Zacatecas, así como las áreas también de canchas infantiles, pues le dará mejor marco a toda esta importante afición y a esta importantísima
afición y disciplina que es el fútbol soccer. Así es que enhorabuena por este paso, por este importante anuncio que hoy quisimos hacer, y además saludar a todos los amigos de la Crónica Deportiva, a quienes les reconozco su respaldo, su apoyo en todo momento, no solamente en el ámbito del deporte, sino en todo el quehacer gubernamental. ...que provocaba el encharcamiento, del cual en la pasada temporada nos dimos cuenta. Esta temporada, bueno, vamos a tener, este filtro se rehabilitó, se reconstruyó, con lo cual, bueno, se tiene ya la solución a este tema de los encharcamientos. El día de ayer vimos una trabajando como se pretendía. Asimismo, se le levantó 15 óptica, si bien esto va a mejorar, no es sustancial, hay que seguir con esos trabajos, pero sí, definitivamente ya tenemos, estaba menos 35 de lo que se tenía, nos subimos para 15, entonces todavía faltan unos 20 centímetros más, y con su bombeo correspondiente para poder tener el lateral. Asimismo, comentarle, señor gobernador, que la especificación de la arena que se introdujo es la misma especificación, la misma calidad que se tiene en la Plaza México, con lo cual hemos visto también, de acuerdo al agua, la plasticidad que tiene la arena es prácticamente nula, esto se moja y prácticamente se seca, con lo cual...